En un mundo lleno de tantas malas noticias, te comparto la mejor de todas. Jehová ganó, Satanás perdió. Si quiere conocer más buenas noticias, acompáñanos en la lección de hoy de Aprendamos con Gozo. Saludos apreciados amigos, Arnaldo Cruz de este lado, gracias por estar con nosotros en el último episodio de nuestra tercera temporada de Aprendamos con Gozo. Cristian, ya se acabó esto, gracias de todo corazón, a nombre nuestro, a nombre de la Conferencia del Sureste, agradecido inmensamente por viajar seis horas desde California, desde la eh, Conferencia Central de California para compartir con nosotros esta tercera temporada de Aprendamos con Gozo. No, gracias, es un privilegio haber compartido contigo esta temporada maravillosa y también con ustedes, pueblo querido, que fueron... A nuestra audiencia durante este tiempecito, ya nos sentíamos en familia con ustedes, así que les apreciamos en gran manera y esperamos que haya sido de gran bendición para usted y también para su familia. Bueno, señores, acuérdese que hay un regalo que le estamos dando al pastor Valerio por <laughs> haber estado con nosotros todo este trimestre en el estudio de Aprendamos con Gozo, y es regálele al pastor eh, Cristian Valerio un. Nuevo miembro seguidor de sus redes sociales Él vive constantemente colocando sermones extraordinarios Así que para que usted se siga alimentando y siga ya familiarizándose con el pastor Ahí en pantalla está su red social, búsquelo en YouTube Y siga su canal para que pueda seguir conectado con él Aunque esté a 6 horas de aquí o quizá a 20 horas de estado usted, Porque usted también allá en España está lejos de aquí, ¿verdad que sí? Y podamos seguir conectados Vamos a compartir, Cristian, hoy 5 buenas noticias sí. para que cierran este conflicto cósmico gracias a Dios. ¿Verdad? Normalmente hemos encontrado muchas malas noticias. En este eh, trimestre comenzó un lío en el cielo, un bochincho, una guerra allí, que hubo que sacar al diablo y a todo su ejército. Entonces luego arrancó para acá y hizo el daño aquí y todavía estamos pagando las consecuencias. Pero diablito, oye lo que te voy a decir ahora. Se te está acabando el tiempo. Amén. Y vamos a salir de ti, vamos a hacer una fogata contigo. oíste. así que queremos compartir con nuestros amigos, Cristian, cinco buenas noticias. Y la, pribuen, la primera buena noticia que vamos a compartir con ustedes es la siguiente. Según el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en el tiempo de difícil, en el tiempo de angustia, en el tiempo de dificultad, será librado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Entonces, la primera buena noticia es, gracias a Dios, no importa el tiempo difícil que enfrentemos, estaremos protegidos por Cristo Jesús. Amén. Eso está enfatizando mayormente la esperanza para aquellos que han decidido entregar su vida al Señor. Uh -huh. De modo que hay una promesa maravillosa donde se acabará. ¿Verdad? La espera, se acabará la agonía, se acabará eh, el llanto, se acabará la muerte, se acabará el sufrimiento, porque allí está la promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. Y, y eso lo encontramos en un paralelismo que podemos hacer cuando eh, las plagas caen sobre Egipto, mm. ¿verdad? Eh, cayeron 10 plagas y mientras ellos estaban en oscuridad, el pueblo de Dios estaba con luz. Correcto. Mientras ellos se les estaba muriendo de primogénito, el pueblo de Dios estaba siendo protegido porque habían. Eh, obedecido esa palabra sí. la usamos mucho en este trimestre sí. estuvieron obedeciendo el mandato y la señal de dios de que ellos se mantuvieran allí verdad e amparados protegidos por la sangre de jesucristo entonces sí. no importa como dice la palabra de dios caerán mil a tu lado diez mil al otro lado a ti no te llegará solamente porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida y el señor te va a dar su protección su bendición y su salvación. Es exactamente donde se cumple la promesa del Salmo 91. Uh -huh. eh, pero el Salmo 91 tiene varias promesas, varias bendiciones allí, eh, pero comienza con un requisito. El que habite el abrigo del altísimo. O sea, tú tienes que entrar sí. al terreno de Dios. Exacto. O sea, la promesa no es para todo el mundo. Déjame concentrarme <laughs> un poquito contigo, pueblo querido. La promesa no es para todo el mundo. La promesa del Salmo 91, donde plaga no tocará morada, donde eh, eh, Dios cubrirá al pueblo o a sus hijos, donde uh, en sus brazos nos llevará para que nuestro pie no tropiece en, en piedra, esa promesa es solamente para aquellos que habiten el abrigo del Altísimo, pues van a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué? Hay una confusión, y amén por eso, hay una confusión que la gente tiene, que en el tiempo final vamos a estar sin mediador, hmm, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Aquí, aquí hay una preocupación, porque la gente a veces coge una parte del texto, la cree esa y la otra parte no la cree. En Mateo 28, 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Correcto. En el Salmo 121 aparece cuando el Señor dice en el te en el verso final del Salmo 121 que dice, yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mm -hmm. Entonces, cuando habla de que no tendremos un mediador eh, ya en ese momento de cierre de esta pelea cósmica, es de que ya no hay oportunidad. ¿Para qué voy a mediar por ti si ya claro. tú decidiste? Correcto. O sea, Correcto. Es Señor ya no tiene que ser mediador de mí, porque ya Él me aseguró en el libro de la vida. Eso sí Tampoco así. tiene que ser mediador tuyo, porque ya tú decidiste vivir sin Él. Exacto. Entonces, eso no significa que en ese proceso final, ya de cierre, nosotros estaremos desamparados. Ya. No, lo que pasa es que está diciendo el Señor es: ya yo te aseguré para vida eterna, a este que no quiso aceptar, entonces que se encargue el enemigo de las armas del cielo. Correcto, correcto, porque. Eh, pues eh, el Salmo 91 dice: No habrá plaga que toque morada de un hijo de Dios. Uh -huh. Es decir, las plagas que caerán en el Apocalipsis, que son los juicios eh, de Dios que están sostenidos hasta ahora. Por, eh, por eso por, esos cuatro por, en los por, vientos, ¿verdad? Exacto, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero están sostenidos, ¿verdad?, hasta ahora los juicios de Dios. Esos juicios no caerán a los hijos de Dios que han sido sellados, eh, sino más bien aquellos que decidieron no aceptar el sello de Dios o, o, o levantar la mano e ir de parte de Dios en este conflicto cósmico. Entonces, si nosotros nos mantenemos bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91.1, estaremos amparados, protegidos por el Dios Todopoderoso. Siempre. Amén. Ahora agarre esta segunda, señores, hoy estamos en oferta, hoy estamos dando buenas noticias a todo el que la quiera recibir. Y la segunda buena noticia es esta, Juan 14, 1 al 3, Jesús lo prometió y Jesús volverá. Amén. Y esa promesa nos debe dar esperanza, esa promesa nos debe mantener en confianza. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos pasando por un proceso este, separados, Menchi y yo, porque ella no quería saber de mí, no mentira, <laughs> porque estuvimos separados por un proceso migratorio, esperando unos papeles que faltaban, estuvimos 14 meses separados, mm. la distancia. Y yo le decía a Menchi, Menchi, no te preocupes, que pronto estaremos juntos. Y ella mantenía esa, esa, esa esperanza, esperanza y se la contagió a, a Laura, que era nuestra única hija en ese momento. Y yo la mantenía también, vamos a estar juntos. Y mira, mm. mira vinieron los papelitos y Amén. el señor nos mantuvo juntos entonces el señor dice si tú estabas confiando en que migración te iba a contestar de que se iban a ir otra vez porque tú no vas a confiar en mí sí. verdad que voy a regresar otra vez y él comienza esa promesa de bendición diciendo familia del gozo habrá preocupaciones pasará por momentos difíciles pasará por dificultades pasará por momentos de ansiedad por momentos de enfermedad por momentos de ataques este, de pánico todo eso te va a pasar en la vida pero él comienza diciendo, antes de decir, yo volveré, él comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Uh -huh. Como diciendo, take it easy. Correcto. Tómalo con calma. Este, esta crisis que estás enfrentando es solamente, oye la frase que voy a usar, es solamente una mala temporada. Uh -huh. Y nosotros no podemos evaluar la vida por una mala temporada. Hay gente que evalúa a las personas por su peor momento. Uh -huh. Pero Dios no evalúa ni juzga a nadie por su peor momento. En el peor momento, Dios, en vez de juzgarte, Él va a buscarte y a levantarte. Lo dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces, él dice: No se tuve vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, entonces tienen que creer en mí, porque esta es la promesa. Yo volveré otra vez, vendré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Correcto, correcto. Y, y, y es interesante, ¿verdad?, dejarle saber al pueblo. Si yo te digo, no te turbes, yo voy a hacer algo por ti, preocúpate. Es posible que yo te falle, es posible que yo, no cumpla la, que yo no cumpla la promesa que te estoy haciendo. Pero el que está haciendo la promesa es el Señor Jesús. Y por eso la, el turbarse eh, guarda relación con angustia, con preocupación, con desánimo, con desespero. Eh, es como que eh, una, una condición de rendirse en el proceso. Uh -huh. Y Jesús está diciendo: no, no, no te turbes, no te desanimes, no entra en depresión, no entre en ansiedad. Lo que yo prometí, voy a cumplir. Y hemos visto a través de eh, este, este trimestre de que todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido, Amén. proféticamente, uh, en a el tiempo palabra, En el tiempo oportuno. Todo lo que ha tenido que ver con las promesas de Dios, las profecías, se han cumplido en tiempo. Por lo tanto. Eh, tenemos la garantía de que lo que acaba de decir en Juan 14, 1 al 3, también lo va a cumplir. Y de hecho, otro detalle interesante, porque la promesa dice si yo me fuera, uh -huh. si yo me voy, y se fue. Y se fue. <laughs> y se fue. Entonces, ya podríamos decir que ya la mitad de la promesa. Eh, se ya cumplió. está cumplida. Ya está cumplida. Sí, correcto. Señores, lo bueno de Dios es que Él no falla. Uh -huh. Lo bueno de Dios es que lo que Él promete, Él lo cumple. Uh -huh. Y hay evidencia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que las promesas de Dios siguen siendo fieles y siguen siendo verdaderas. Amén. Ahora, le tengo una tercera buena noticia y es parte A y parte B. ¿Cuál es la tercera buena noticia? Vamos a salir del diablo. <laughs> Yo no sé. Vacaciones. Cara. Yo no pues... sé, usted, mi hermano. <laughs> Pero le vamos a dar unas vacaciones dolorosas, mm. sufrientes. Es más, unas vacaciones que son el resultado uh -huh. de lo que él mismo sembró. Correcto. Y se va a cumplir en él lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso, eso también segará. Uh -huh. Ahora, esa, esa, porque es una doble noticia. Es nada, no, vamos a pararlo ahí, uh -huh. para mantener el suspenso. Hablemos un poquito de la buena noticia de que vamos a salir del diablo. Y después voy a presentarle a usted la parte B de la buena noticia, que le va a gustar más que la parte A. Y mire que a mí me gusta la parte A de que vamos a salir de él. Cuando nosotros miramos que el enemigo quedará atado por mil años, lo primero que piensa nuestra mente finita y nuestra mente lógica son en cadenas, que lo van a atar allí y él va a estar allí encerrado como meten a la gente ahí en en las prisiones de, de máxima seguridad y él va a estar allí esperando que se acaben los mil años. Pero la realidad del texto es que el enemigo, esa atadura, no es física, uh -huh. sino que el poder que él tenía se le va a quitar. Uh -huh. Cuando decimos que el poder que él tenía se le va a quitar, es que él tiene poder porque puede influenciar a las personas. Correcto. Pero ahora ya no hay personas. Ahora está él solamente y los demonios que decidieron, o los ángeles caídos que decidieron irse con él. Por lo tanto, él su autoridad la pierde porque ya queda ahora desarmado y sin nadie a quien más hacer la vida imposible. Correcto. Este, en, en Jeremías, en el capítulo 4, uh -huh. verso 23, en Isaías también, en el capítulo 24, uh, eh, ambos profetas eh, toman quizás figuras también del Génesis y también de lo que va a suceder en Apocalipsis, porque allí... Ambos uh, describen la tierra como desolada y vacía, especialmente Jeremías, uh -huh. utilizando la palabra Tohu-Babohu, que es el mismo eh, término hebreo que utiliza en Génesis cuando dice que la tierra estaba desolada y vacía. Y allí eh, lo único que ve Jeremías son las aves. Y las aves están allí para comer los cuerpos que quedan como estiércol sobre la faz de la tierra. Hmm. No tienen quien lo llore, no tienen quien los entierre. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie aquí. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán y los vivos que están en Cristo just, juntamente serán transformados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él. Eh, pero dice Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que con el resplandor de su venida, el impío será consumido. Correcto. De hecho, el impío que quedó, que no destruyó la, las plagas, uh -huh. o, o, o verdad, en, en, en Apocalipsis. De modo que los impíos vivos mueren, los impíos muertos quedan muertos, los justos muertos resucitan, y los justos que están vivos, juntamente, dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51 hasta, hasta el 54, son transformados ambos y, y seremos llevados al cielo. ¿Quiénes más quedan aquí en esta tierra? Si los justos vivos y los muertos justos que ya resucitaron Se están fueron. en el cielo y los impíos vivos fueron consumidos por el resplandor de la gloria de Dios y los impíos muertos quedan muertos porque no tienen parte en la primera resurrección, uh -huh. entonces no hay seres humanos en la tierra. La tierra está desolada, está vacía. De hecho, la tierra vuelve a estar en un estado igual como estuvo al principio antes de la creación. Correcto, porque las que plagas que la menciona Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice la tierra estaba este, en las, las, la oscuridad cubría el, el la, la faz de la tierra. Porque en las plagas hay una plaga que ataca a la naturaleza, otra plaga que ataca a los animales, otra plaga que ataca al sol, es decir, las plagas atacan la creación de Dios. Uh -huh. Por lo tanto, la creación de Dios es devastada con las plagas. Y la tierra vuelve a quedar como un tojo babojo, desordenada y vacía, porque ni siquiera el hombre está presente en la tierra. Y está bueno al diablo que le pase por todo sí, claro el que sí. y, y a todos los que le siguen. Sí, sí, <laughs> Así que, familia, este, usted todavía tiene la oportunidad de poder decidirse por Dios. Usted todavía tiene la oportunidad de poder quedarse del lado de Dios y poder, cuando el Señor venga por segunda vez en gloria y majestad, y como dice Apocalipsis 1:7, de que todo ojo le va a poder ver, usted pueda recibirlo con los brazos abiertos, no pidiendo que le caigan las piedras sobre usted, porque usted va a tener que quedarse con el enemigo de las almas ya perdido para siempre. Exacto, y un detalle interesante, un detalle interesante es que ya el diablo y los demonios, es decir el ya, dragón, están ya, ya el dragón de Apocalipsis 12 con la tercera parte de los ángeles que se convirtieron ahora en demonios que están aquí con nosotros en esta tierra ya no hay oportunidad para ellos, sí. ya el tiempo se le acabó ya no hay gracia para ellos pero todavía hay gracia para ti. Sí señor y eso es lo importante. Y eso es lo importante. Sí. Bueno, la segunda buena noticia, la parte B de esta buena noticia es que el enemigo queda atado, ¿verdad? Inmovilizado, uh -huh. este, desarmado, ¿verdad? Sufriendo las consecuencias lo que él mismo creó. Pero nosotros viviremos con el Señor uh -huh. para siempre. Ay, qué lindo, se oye uh -huh. eso. Sin diablo, sin diabla tampoco. <risa> <risa> y viviremos con el Dios Todopoderoso para siempre. La palabra del Señor dice que los que hayamos quedado vivos, así lo decía el apóstol Pablo, porque Pablo creía en esa esperanza de que él iba a estar vivo también. Yo también la creo. Si cualquier cosa no me toca, Señor, no te preocupes. Tú me levantas, pero llévame. No me dejes aquí porque yo con este no me quiero quedar. ¿Verdad? Entonces, los, los, los que... Esté en vivo, va a recibir al Señor en, en, el, en las nubes. Y los muertos en Cristo se van a levantar y también van a ir con Dios al, al cielo para siempre. Y esto es una buena noticia: es una buena noticia porque el Señor va a eliminar el pecado uh -huh. y al que lo originó para siempre. Así es. Y nosotros entonces ya vamos a experimentar el verdadero resultado de vivir en la plenitud de Dios, el, bajo el plan original de Dios, el mismo plan que Dios hizo para Adán y Eva, ahora nos lo va a devolver a nosotros, porque ahora el segundo Adán, que es Jesús, es nuestro representante ante el Padre y quiere que vivamos con Él en su paraíso para siempre. Amén, amén. Uh, no quedará, dice eh, Ezequiel capítulo 28, no quedará. Eh, dice que será convertido en ceniza uh -huh. uh, ante los pies de aquellos que lo siguieron y le sirvieron. No quedará raíz ni rama uh -huh. de lo que tiene que ver con el pecado. El Señor va a erradicar lo que es la muerte, el dolor, el pecado. Todo eso desaparecerá y aquí todas las cosas serán hechas uh -huh. nuevas. Queremos compartirle una cuarta noticia. Uh -huh. Y la cuarta no, una cuarta noticia no. Vamos a aclarar la cosa. Devuélvase. Vacaciones. Una cuarta buena noticia. Mm. Y la cuarta buena noticia es que habrá un juicio en el cielo en el milenio. Mm. Mientras el diablo queda atado aquí, ¿verdad? Esperando esos mil años, nosotros estaremos en un juicio en el cielo. Y usted dirá, pastor, nadie va a juicio para pa buena noticia. Mm. Siempre va preocupado y todo eso. No, esta vez nosotros vamos con buena noticia. Le voy a decir por qué. Porque el universo. Al ver tras bambalinas, detrás de las cortinas, lo que el enemigo estuvo haciendo, Satanás dejó, como decíamos en las primeras lecciones, una semilla de duda en, la, en, el, en el universo. Correcto. Que uno no se puede rebelar contra Dios porque él es injusto, porque él quiere hacer lo que le da la gana y todo eso. Y Dios, pudiendo haberle llevado la cabeza a Satanás y a todos los demás, Mostró su justicia, no para hacer quedar bien, sí. sino porque es su naturaleza, Amén. esa, de ser misericordioso, aún sabiendo que por haberle dado al, a Lucifer, que era el ángel de luz antes, por haberle dado la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y la capacidad de decidir, uh -huh. el Señor pudo haberle quitado esas tres cualidades. A la raza que Él creó en la tierra. Correcto. Y a Adán y a Eva, y a ti y a mí, y a usted, querido amigo, Él le dio la capacidad de pensar, la capacidad de razonar uh -huh. y la capacidad de decidir. Así es. Sin embargo, eso, eh, o sea, lo que quiero decir con esto es que Dios no cambió. Uh -huh. Porque Él pudo haber mejorado el asunto. Bueno, no. Este. este esta muestra me salió con defecto. Entonces vamos a eliminar esta y vamos a quitarle esto a aquello para que no vuelva a suceder. No. Él siguió haciendo lo mismo, porque él nunca va a obligar a nadie para que lo sirva. Sí. Entonces, ahora, en este juicio en el milenio, no debería ser un juicio de preocupación. Primero, porque lo que van para el juicio, ya estamos seguros. Ay, Cristian. Qué gozo. Ay, qué alegría. Tú sabes lo que tú ya juicio y saber que no te van a condenar. Que ya usted ha sido salvo bajo la sangre de Jesucristo. Absoluto, ya. Sí, sí. Ahora, ¿por qué este juicio es importante? Este juicio es importante porque, aunque al universo ya no le queda ninguna duda, nosotros que no hemos visto lo que ha pasado detrás de bambalinas ni de las cortinas, todavía tenemos nuestra preocupación. Sí. Hay gente que dice, no, uno no se... Este, y yo escucho gente todavía hoy en día, en, en todas las iglesias, incluyendo la de nosotros, las sí, sí, sí. no que uno, uno no puede pecar porque entonces le viene el castigo del Señor. O Esa familia, vamos a ser sinceros aquí entre nosotros. El castigo del Señor no viene, lo único que viene es la consecuencia de la decisión que tú tomaste. Uh -huh. Tú no te acuerdas cuando te dieron la clase de, de física. ¿Qué dice la clase de física? Que todo lo que sube, baja. baja. Y que toda acción tiene una reacción. La reacción va a ser positiva o va a ser negativa. Pero ahora, como nosotros todavía nos quedaba como esa, como esa cosita ahí, será verdad, ¿me entiendes? Entonces, en este juicio, el Señor nos va a demostrar a nosotros que Él siempre fue un Dios justo, número uno. Número dos, que Él siempre estuvo buscando de nosotros. Uh -huh, uh -huh. Que número tres, que Él siempre nos estuvo haciendo la invitación, especialmente a mi tía Xiomara. <laughs> tía, usted que iba diciendo que usted se va a salvar y puede seguir viviendo su vida sin vergüenza porque usted tiene un sobrino que es pastor. Y la última vez que usted me dijo que cuando el Señor venga, usted se va a agarrar de los pies míos solamente para entrar al cielo porque yo me estoy salvando. Yo estoy loco que el Señor me suba sin pie a ver dónde usted se va a agarrar. O yo, tía, Dios me va a demostrar a mí las veces que le habló a mi tía Xiomara, sí. las veces que la ha invitado para que se entregue a él, uh -huh. las veces que él, él usó a su sobrino para recordarle que este es el día de la salvación antes que lleguen las plagas y antes que llegue el día malo. Eso es correcto. Uh, en, el apóstol San Pablo dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10: es menester. Que todos comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que uh -huh. cada quien reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso indica que todos compadecerán ante el Tribunal de Cristo. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo yo voy a compadecer ante el Tribunal de Cristo si yo estoy aquí en la tierra uh -huh. o si yo estoy muerto? Uh -huh. O sea, yo no necesito estar presente ante el Tribunal para ser juz juzgado. ¿Por qué? Porque mi récord está en el cielo. Por eso están los libros en el cielo, como dice Apocalipsis en el capítulo 20 específicamente. Uh -huh. Allí están los libros escritos. Uh -huh. Y en esos libros están las obras que yo he hecho en esta tierra. Dice Apocalips Apocalipsis que serán juzgados por las obras que están escritas en los libros. De modo que ya los que vamos al cielo, eh, 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 viste como dije, los que vamos sí, al sí, cielo... Si usted está incluyendo pues, en el combo. Claro, pues tengo que incluirme en el paquete. Los que vamos al cielo, uh, pues... Ya hemos sido juzgados y por eso Apocalipsis en el capítulo 22, el verso 12 dice, "Yo vengo pronto y mi galardón conmigo." Es una expresión que viene después que Jesús se levanta de su lugar de intercesión en el verso 11 del capítulo uh -huh. 22 y dice que el que sea justo, justifíquese todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. Pero el 12 dice, "Yo vengo pronto y mi galardón conmigo." O sea, que trae trae recompensa. una recompensa para recompensar a cada uno según sus obras. Eso no se refiere a los que se pierden, sino a los salvos, a los justos. Uh -huh. Viene con un galardón. Y si viene con el galardón en su segunda venida, eso indica que ya los que van a recibir el galardón pasaron por el juicio, uh -huh. ya pasaron por el proceso. Y entonces va a ser el momento de uno recibir esa, esa, esa recompensa de parte del Señor. Y claro, nosotros sabemos que para todos la recompensa es la vida eterna, es el regalo de Dios, como dice Romanos 6.23. Uh -huh. Pero, pero, a pesar de que todos. Somos salvos, algo vamos a recibir por las obras que hemos hecho en favor de Dios en esta tierra. Bueno, señores, aquí lo, lo que usted tiene ahora la oportunidad y es nuestra invitación para ustedes es, este es el momento oportuno para regresar a Dios. A Dios uh -huh. no le interesa tu pasado, a Dios no le interesa las malas decisiones que ha tomado, ni siquiera los rebelde que tú has sido. A él le interesa es que puedas dejar todo eso a un lado. Y venir nuevamente a Él. No importa uh -huh. si tú eres católico, pentecostal, apentista, testigo de Jehová, mamón, luterano, carismático, evangélico, ven nuevamente donde el Señor, el Señor te está esperando para darte la oportunidad de la bendición. Y aquí viene la última gran noticia: uh -huh. Jehová eliminará el pecado y al pecador uh -huh. para siempre. Uh -huh. Y esto es la gran bendición. Luego de nosotros, que el cielo nos muestre a nosotros lo justo que Dios fue, regresaremos nuevamente, la nueva Jerusalén descenderá nuevamente, va a consumir la tierra. Eso de que la gente está inventando y que, que vamos a estar nosotros de que disfrutando y vamos a ver a nuestra familiar y que quemándose en una esquina, eso no es bíblico. El, 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 el fuego consumidor va a caer, va a destruir a Satanás, al pecado y todo para siempre. Y entonces será implementada una nueva tierra ya purificada sacada de raíz el pecado y viviremos por siempre, eternamente, para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, con nuestros seres amados que aceptaron al Señor y especialmente con Dios por la eternidad. Amén, amén. Por eso es importante esos mil años de vacaciones que vamos a tener en el cielo, porque allí es donde vamos a confirmar, uh -huh. a corroborar la justicia de Dios. Tendremos ese privilegio maravilloso de saber por qué algunas personas que creíamos que iban a estar allá no están y por qué algunas personas que nunca nos imaginábamos... No, nos imaginábamos que íbamos a ver en el cielo, le estamos viendo. Sí, pues, bueno, Ahí. por ejemplo, el caso de, de Esteban y Saulo. Necesita explicación. Esteban necesita que le expliquen por qué Saulo está en sí, el cielo. Yo lo vi tirándome la piedra. Yo lo vi sí. confirmando sí. que me matara. Yo lo Correcto. vi autorizando sí, que me matara. Sí, sí. ¿Qué hace siempre aquí? Exacto. Entonces, Esteban, Esteban eh, dejó de ver a Saulo, no a Pablo. Sí. Y se fue con el pensamiento de Saulo. Sí, cerró sus ojos viendo a Saulo. Correcto, correcto. De modo que Esteban necesita corroborar en el cielo por qué Pablo, ya no Saulo, sino ahora Pablo está allá. O el Saulo que lo mató, que lo sí, apedreó. Sí. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace allá? Y ahora se llama Pablo y no Saulo. Entonces él necesita verificar en los libros, pueblo querido, que están escritos allá, eh, el backup tuyo de tu historia, de mi historia, de mis uh -huh. hechos aquí uh -huh. en esta tierra, que está allá. Entonces esteban necesita necesita conocer esos detalles específicos y allí será el momento preciso escúchame bien esto será el momento preciso donde vamos a ver la justicia de dios de forma más amplia vamos a reconocer por qué algunos algunos no pudieron estar y por qué otros sí están eso va a revelar aún el amor de Dios de forma maravillosa. El apóstol San Pablo dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso indica que el universo completo, Satanás, los demonios y aún los impíos que se pierden van a reconocer que Dios es justo, porque de alguna forma Dios le va a mostrar, yo no sé si en la pantalla LED o no sé qué sí. tipo de tecnología Dios vaya a utilizar para colocar en la pantalla aquel... Uh, que no se pudo salvar para enseñarle todas las veces que Dios trató de salvarlo, de llamarlo, de buscarlo y siempre rehusó el llamado de Dios. Hmm. Y tenemos un ejemplo palpable de cómo Dios llama en el libro de Job en el capítulo 33. El verso 14 dice que Dios habla de dos, de, de una y de dos maneras, pero el hombre no entiende. En el verso 19 dice que Dios habla a través, en el verso 14 en adelante dice que Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Dios le da sueño a quien quiere salvar, eh, le habla a través de, de visiones. Luego dice el, del verso 20 en adelante que habla a través de predicadores elocuentes, a, una persona predicando el mensaje, así como estamos nosotros ahora compartiendo con el pueblo. Eh, miles están aprovechando esta información, eh, esta bendición, pues Dios utiliza instrumentos, predicadores elocuentes eh, para llevar el mensaje. Pero hay una tercera forma que dice el verso 19 del capítulo 33 del libro de Job, y es que Dios permite que nosotros pasemos por el valle de la sombra, de la muerte que vengan crisis a nuestras vidas, que vengan dificultades, para, un, para ver si aún así nosotros podemos eh, reconocer que necesitamos a Dios en nuestros corazones. Y los últimos versos, pueblo querido, de ese capítulo, dice que Dios hace eso una y dos veces para salvar al hombre del sepulcro y para que su alma pueda estar con los vivientes. De modo que Dios ha, ha hecho todo lo posible por salvarnos. El que se pierda se perdió no porque no hubo solución, sino no, porque, porque no, no aceptó. aceptó la solución. Mire lo que dice el libro Conflicto de los siglos en la página 736 y 737. El gran conflicto ha terminado. Uh -huh. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Amén. Uh -huh. Gloria a Dios. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó mana la vida, uh -huh. luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es. Amor. Amén, amén, amén. Amada familia, eso. nosotros queremos cerrar esta lección invitándote, invitándote a que no desaproveches la invitación, no de Cristian, no de Arnaldo, la invitación de Jesús. Jesús todavía, dice Apocalipsis 3:20, está a tu puerta y está llamándote a ti. Mm. Él no está llamando a tu esposo, no está llamando a tu esposa, no está llamando a tus hijos, te está llamando a ti. Él viene buscándote específicamente a ti. Él conoce las lágrimas que has derramado, que solamente tu almohada posiblemente conoce. Él conoce las crisis que has enfrentado. Él conoce hasta los pensamientos negativos que te pasan por la mente, las frustraciones que tú tienes. Pero Él decidió dejar el cielo y la adoración en el trono a Él para venir a buscarte a ti. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21 nos recuerda. En el versículo 4, enjugará Dios, y voy a hacer un cambio con respeto al autor para añadirlo a ti, enjugará Dios tus lágrimas de tus ojos, eliminará Dios la muerte que era para ti, eliminará Dios... El llanto que tú experimentaste. Eliminará Dios el clamor con el cual abriste tus labios. Eliminará Dios el dolor que, que pasaste. Y todas estas cosas pasaron. Y Dios hará para ti todas las cosas nuevas. Amada familia, nosotros vamos a orar. Y nuestra invitación y nuestra oración es con la mejor de las tareas de esta tercera temporada. Y si tú hoy haces esa tarea, muchas cosas en tu vida hoy van a comenzar a cambiar. Y te preguntarás, pastor, ¿cuál es la tarea para cerrar esta tercera temporada? La tarea es, escribe allí en los comentarios, yo acepto la invitación de Jesús. Amén. Y cuando pongas la palabra acepto, ponla en letra mayúscula, para que el Señor sepa que tú quieres salvarte. Que aunque tenemos todavía en el ADN ese ADN de pecado y de tendencia hacia el mal, yo acepto la invitación de Jesús para que Él cambie mi vida, para que a través de mí cambie la vida de mis hijos, para que a través de mí cambie la vida de mi esposa, para que a través de mí cambie la vida de mi esposo, para que a través de mí cambie la vida de mis hermanos que adoran conmigo en la fe. Pero no puede haber cambio si no aceptas la invitación tú primero. Allí en los comentarios, en el chat. Solamente escribe la frase, la tarea pareciera sencilla, pero no lo es. Porque esto es, esta tarea es de vida o muerte. Pon allí en el chat, yo acepto la invitación de Jesús. Palabras finales, pastor. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. En su trono. Hay un espacio especial para ti y ya tenemos la garantía de que sí podemos. Cristo nos dejó el ejemplo en completa dependencia del poder del Espíritu Santo, que está a nuestra disposición para que también nosotros podamos vencer. Gracias a todos los que han estado escribiendo. Pastor, nuevamente, gracias a nombre de nuestra Conferencia del Sureste, de nosotros como Ministerio Jesús de la Victoria, por compartir estos tres meses con nosotros. Sí. Señores, lo hemos alimentado bastante bien. ¿eh? Gracias de todo corazón. Familia, vamos a orar por todos aquellos. Mira cómo se va moviendo el chat allí en los comentarios. Yo acepto Amén. la invitación de Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre Eterno, muchas gracias porque nunca has llegado tarde a nuestra vida. Gracias porque hoy llegaste a tiempo a la vida de ese joven, de esa señorita, de ese señor, de esa señora, de ese abuelito, de esa abuela, de ese líder de iglesia. Gracias Señor porque hoy ha llegado a la vida de esa persona que ni siquiera Dios era parte de su agenda, pero que hoy ha sentido en su corazón aceptar la invitación de Jesús. Escucha sus clamores, mira su llanto. De misericordia de sus lágrimas y darle la oportunidad de encontrar bendición en ti en su momento más difícil de aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados, gracias una vez más por estar toda esta temporada con nosotros Amén. en Aprendamos con Gozo. Quiero recordarle que la próxima temporada ya está en el horno, lista casi para salir y estará basada. Vamos a durar los próximos tres meses basados en el libro de Marcos, y mira lo que viene será, mmm, ultra mega archi sabroso, que Dios le bendiga mucho pastor, gracias nuevamente por acompañarme, que Dios te bendiga, que Dios te lleve con bien, saluda a tu familia, a tus hijos, hasta a los enemigos tuyos, saluda a la parte de nuestra familia, nos vemos en la próxima, en otra temporada más, de aprendamos con gozo, bendiciones.